Hacemos programas como teatro, pleno, ajedrez. Aprendemos cosas que nunca sabíamos y está re bueno. Ellos son Uriel y Lautaro. Tienen 11 años y están en el sexto grado de la escuela número 22 de Pompeya, que este abril se sumó a la jornada extendida. Un sistema que busca fortalecer el aprendizaje y que tras su periodo de pruebas fue presentada oficialmente por el gobierno porteño. Estamos articulándolo también con organizaciones sociales, porque dos de los tres días por semana la idea es hacerlo fuera de la escuela, buscando con esto integrar a toda la comunidad, a toda la sociedad en la educación de nuestros hijos. A mí lo que me resultó importante es el tema de sacar a los chicos de la calle. Yo veo que los chicos están más entusiasmados, por ahí cumplen más con las tareas, les ayuda, es como que el tema de practicar otro deporte, más la relación entre ellos. Noto como un respeto, como que se interesan por otras cosas nuevas. Agarrás esto, lo metes acá y te mide cuánta cantidad de agua. Si está bien, es el verde. Si está en medio es el amarillo, si está en rojo es si no tiene agua. En Buenos Aires, a lo largo de toda la secundaria repiten entre el 10 y el 12% de los alumnos. Los números aumentan contundentemente en los primeros dos años, donde el índice de repitencia sube al 25%. Y es allí donde se aplicará la primera parte del plan. Estamos focalizándonos en los últimos años de la primaria y los dos primeros de la secundaria. Esta es una política educativa. Queremos que los chicos tengan más tiempo de aprendizaje, más tiempo para poder reforzar sus conocimientos, lo que ven dentro del aula, y además que puedan adquirir las habilidades socioemocionales que necesitan para enfrentar el desafío de la secundaria. Desde abril hasta ahora se sumaron al sistema de jornada extendida 25 escuelas primarias y 9 secundarias. El objetivo es llegar a 46 para fin de año y tener el 100% de los colegios cubiertos para 2019. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.